¡Ja! Os engañamos, idiotas. Me han engañado. ¡La primera palmada, amigos! ¡Lo que diseñé! Aunque también tengo la duda, chicos, de qué podría pasar si devuelvo la tarta al tipo que era suya, ¿no? La tarta. ¿Merecerá la pena volver y comentárselo por si la que te cuento? ¿Esto podría ser un boss secreto, el señor Triángulos? ¡Marga arriba! Esa tarta está cargada de energía. Pero es mi tarta, ¿no es así? ¿La has reparado? ¿Me la devolverás? Si le doy que no, a lo mejor se enfrenta a nosotros. Pero si se la doy, ¿eh? ¿Puede ser un boss oculto? Podría estar guapo. A ver, no tengo ni idea de qué va a pasar, chicos. Probable que le dé la tarta y me coma una mierda, ¿no? Venga, le dé la tarta, chicos. Edamame, mi vieja tarta. Estoy tan feliz que podría girar. Amigos míos, os comparto mis riquezas. Tengo muchas tartas peores que no quiero. Si no llevas una tarta, ven aquí y te daré una para siempre. Cambiaste la tarta top por la tarta giro. Ahora voy a seguir girando y llorando. ¿Pero por qué lloras? Si la tarta ya está reparada. Girando y llorando. ¿Pero por qué lloras? ¿Por qué lloras, amigo? O sea, nos ha dado una tarta peor, cura 80 a todo el equipo, pero me da muchas tartas, ¿no? O sea, podría utilizar el objeto muchas veces. Bueno, puede llorar de alegría, es verdad, también, de haber recuperado su tarta, gente. Pero bueno, chicos, teníamos que probarlo, gente, podría, yo qué sé. A ver, son tartas infinitas. Oye, ahora que tengo pasta, estaba yo pensando, chicos, ahora que tengo pasta me podría comprar por comprar, chicos, la espada de terror, gente, porque ya voy acumulando una pasta importante. Un poco por las jijis, chicos. A ver, por ir equipando a los personajes que me mola, le podríamos poner, ¿no? Yo qué sé, a ver, la espada de terror, gente, un poquito más de ataque. Imagínate que en algún momento lo necesitamos. A ver, de momento no lo hemos necesitado, chicos, pero... Venga, Chris, vamos a darle cañita. Tengo un nuevo arma, chicos, me apetece probarlo. Otra vida. Venga, ¿lo probamos? Nah. De momento no, amigos, vamos a reorganizar a uno y con el otro vamos a defender. ¿Por qué no, amigos? Lo hago bien, chicos, que me cuesta un poquito. Let's go, ¿vale? Buena. Ah, nos van a meter dos ataques a la vez, chicos. Modo Tetrix. Vale, perfecto. Vamos a actuar con Bloxer. Le reorganizamos y al otro le pedimos perdón. Trabajo en equipo, amigos. Con los dos buenos héroes, Susi nos abandonó. Me molaría por un lado, chicos, que Susi fuera un boss final o algo del rollo, gente. Y sería muy Undertale. ¿Sabéis a lo que me refiero? What the fuck? Me atacan con piecitas, amigos. Me comí una. Perdonamos. Me he comido una, pero que ha valido como 40 aguantadas, chicos, porque me ha quitado 30 de vida, amigos. 30 de vida me ha quitado. Antes de que el rey llegara, solía comer las hojas de este árbol. Ahora sigo haciendo eso. Tal es el camino del gusano. Aquí hay algo raro, gente. ¿Un camino oculto, chicos? ¡What the fuck! Abres el cofre, $40 oscuros. ¡Ostras! Madre mía, esto, experiencia jugando videogames, He visto ahí el secretillo, Digo, hay como mazo personajes, chicos, y me imagino que algunos deberán de tener movidas turbias o la que te cuento, o historias ocultas y movidas así. Ya iremos viendo a medida que vayamos avanzando. De momento tenemos por aquí unos laberintos con unas cosas rarísimas que no sé ni qué son. Me lo podría inventar, que son gente bailando. ¿Qué es eso? Parece un señor girando en realidad. Abres el cofre del tesoro y dentro hay una menta a revivir. Vale, vamos a ver eso, chicos. Ojo que ya voy pillando cosas, Cura un aliado caído a sus peces máximos. Un cristal verde mentolado. De locura, chicos, eso, gente. ¡Uy, no! Me la comí. Parecen señores bailando, pero es que no tiene... No tiene ningún tipo de sentido. Hay un objeto por ahí. ¿Eso tiene pinta de camino oculto o algo? A ver, ojito. Vamos a echar un vistazo. Este sitio tiene rollo caminitos ocultos y tal. No me molaría pasarme nada, chicos. ¿Cómo me pongo, macho? Con los... Ah, me he comido todo, gente. Hay un objeto oculto ahí, chicos, 100%. ¡Oh! ¡Ay de mí! Filas y filas de males y tristezas. Si tan solo un héroe me ayudara. ¿Lancer? ¿Va todo bien? ¡Oh! No soy Lancer. Soy solo un dulce niño pequeño. Venga, Lancer, vamos a contar, amigo. Porque un dulce niño pequeño tiene un mostacho como disfraz. Entonces, ¿qué tipo de ayuda necesitas? Verás, tengo este plan malvado que necesito hacer. ¿Y por qué necesita un dulce niño un plan malvado? Para impresionar a su genial amiga Susi. Lancer es un poco Papyrus, ¿no? Le sale todo bien, ¿no? De una. Chris, si es por amistad... Bien, entonces ayudaremos encantados. ¿Qué tenemos que hacer? Todo está en el papel. Deliciosa manzanita. Han hecho un megaplan turbio. Solo llénalo con la cosa más malvada que puedas imaginar.
¡Jojojo! Que comience el contenido generado por payasos. Crea una máquina para patearte el culo presentado por Industrias Lancer, lo cual ha sido creado ahora mismo, ha dicho. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta movida? Cabeza elige. Basura, vas a perder puntos. Tengo que hacer algo súper malvado, chicos. ¿Qué es esto? Una encantadora arma con un aire de misticismo. Una hoja de tía dura reservada para eventos de alto nivel. Está ardiendo con deseo, seguro que te hace sonrojar. Voy a hacer un pato, chicos. Solo mirar esto te hace perder puntos. Voy a hacer un pato, chicos. Voy a hacer un pato entero. Se vino. Calzado deportivo para que la máquina dé palizas, las palizas de tu vida, ¿no? Nada, un patito, chicos. Patito lo vamos a poner verde. Un pato verde. Me hago por ahí hoy, chicos. Tengo mis cositas también, ¿no? Tu máquina apesta, ¿está bien? Sí. Patito malvado. Es horrible, ¿estás seguro de que no sois malvados? No, supongo que tenemos un don para ello. ¡Ja! ¡Os engañamos, idiotas! Me han engañado. Nunca hagas algo que otra persona pueda hacer por ti. ¿Me van a mandar un pato jefe, chicos? ¿Es solo un pato? Sí. Sí, sí. Tío, este plan malvado apesta. ¿Es culpa mía de algún modo? No, tú eres bueno. ¡Ojo! Los tipos malos salen impunes otra vez. Os aplasto luego, idiotas. Lo del pato ha salido regular, yo os lo digo, pero bueno. O sea, a ver, ellos siguen con lo suyo, ¿eh? Es bueno que Susy por fin haya encontrado un lugar en el que encaja. Y se esté llevando bien con Lancer también. A ver, se lo están pasando bien, chicos. He avanzado un poco por aquí, porque la que te cuento, pero hay un objeto ahí detrás, chicos. Y me da como angustia dejarlo, también os lo digo, chicos. Tiene que poderse pillar ese objeto, chicos. Y hay un camino por ahí, gente, 100%. O sea, echa un vistazo. La que te cuento, lo tengo, chicos. Let's go. Vale, a ver, iba a echar un vistazo. Conejo malvado atacó a los... Poco de traición, los conejitos, chicos. Cuidado. Se murió alguien, Alguien se ha muerto, chicos. Alguien se ha muerto. Algo ha pasado, ojo, porque me están calentando un poco, Me están calentando un poquito, chicos. Voy a intentar no gastar objetos. Intentar, he dicho. Bueno, con un... Me cago en la madre que me pare. ¡La primera palmada, amigos! Parece que has alcanzado un final. ¿Lo intentarás de nuevo? Sí, claro. Entonces el futuro está en tus manos. ¡Ah! Quería pasar por ahí, chicos, pero los conejos de la muerte no me han dejado. Un poquito criminal eso, chicos. Pero el objeto lo tenemos, gente. El objeto lo tenemos, pasa rápido. Es que el conejo de la muerte, chicos, ha ido un poco a traición, Venga, loquete. Te voy a pillar el objeto, sea como sea. Bueno, y seguimos con la misma vida de antes, Ojo, que aún pillo, a menos. Me comió el conejo, chicos. Cuidado, perdonamos. Pido el objeto, nos vamos a ir a guardar otra vez, Voy calentadísimo, chicos, Ahí está, gente. Objetito, abres el cofre del tesoro. Dentro hay una llave rota B. Pones llave rota B en tus ítems claves. ¿Cómo puede ser que un objeto oculto sea un objeto clave, chicos? Parte media de una llave. Un herrero podría arreglar las tres partes. O sea que son tres partes de una llave. Y esta es la parte rota B. Esto huele a secretuti, amigos. Pues no voy a volver, gente. Tendré que usar algunos objetitos, chicos, porque voy de lado, Vamos a meterle a Ralsei una curita, chicos. Rico, malvaviscoso, ¿ha dicho? Vale, ahora sí, chicos. Voy a intentar llegar al punto de salvado, chicos, porque es que voy con la vida muy pelada todo el rato, ¿Había un sitio guardado? Me lo he inventado. Aquí había, vale, donde el herrero. Sí que es verdad que me habéis comentado que el herrero puede repararme a mí, arreglarte a ti. Bueno, ¿qué va a ser? Esta es la movida, chicos. O sea, alguien me había comentado esto y justo me lo dice el herrero. Qué casualidad, ¿no? Repararnos. Tu cuerpo también es un arma. Debes cuidarlo de vez en cuando. Sintamos mi técnica. ¿Pero me va a pegar con el martillo? Me encanta el sonido, chicos, de reparación. De alguna forma, los PS de todos han sido restaurados. ¿No te sientes mejor después de un buen masaje? Pero esto es como para que nos cure la vida. ¿Nos sirve para algo? ¿Nos mete alguna mejora o algo del rollo? Bueno, en fin. Creo que tenemos que continuar hacia el este. Hacia la derecha, hacia el foco de la oscuridad. Gona, el héroe. Voy a intentar marcarse aquí la que te cuento.
$79. Vale, este caminito oculto lo vimos. Voy a ir mirando bien, chicos, porque no me quiero pasar este tipo de movidas. Porque normalmente en los juegos como Undertale y Deltarune, amigos, las cosas ocultas luego suelen ser las cosas que más molan. Aparte de Susie, que creo que es mi personaje favorito de momento en esta saga, amigos. Es bueno que Susie por fin haya encontrado un lugar en el que encaja. Ah, vale, esto es lo último que estuvimos hablando con el Team Rocket. Se está llevando bien con Lancer. Vale, y se fueron por aquí. Ah, esto ya no lo vimos, chicos. Pero Susie me mola, aunque nos haya traicionado un poquito. What the fuck? What the fuck? Vale, que esto ataca, amigos. Vale, ¿se pueden esquivar los disparos o cómo va la movida? Cuidado. Vale, un poquito para adelante, para atrás. Me lo esquivo, ¿no? ¡Oh, buenísimo! ¿Pero qué es eso, chicos? ¡Qué pájaro del Averno, amigos! Me la lío. ¿Qué ha pasado? Vale, he visto la campana y digo, la voy a usar. Y con la... Se ha pirado. Pero me ha dejado reventado. O sea, me lo ha explicado rapidito, amigos. Lo que pasa es que en esta zona... Espera, que hemos pasado muy rápido, chicos, por si hubiera alguna movida. No creo, pero... ¡Uy, bo! ¿Qué es esto? Esos pájaros me están cabreando. sí. Soy el Star Walker original. Que es un Star Walker, amigos. O sea, yo quería ir con toda la vida, chicos. ¡Oh, no! ¡La lié, gente! Ah, si me ataca desde atrás, me sirve, ¿eh? Si me ataca desde atrás, mucho más sencillo, gente, vale. Ojo al tema porque gira alrededor del centro y observa cuidadosamente. Cuanto más oscuro se pone, más se puede ver. Cuanto más oscuro se pone, más se puede ver. Vale, tenemos para esquivar ahí, pero también tenemos para girar por fuera. Esto será a lo mejor para moverse entre los mapas y tal. Vale, pues vamos a girar, amigos. Cuanto más oscuro... se pone, más se puede ver. Vamos a comprobarlo, amigos. De momento me da para girar. Hay algo arriba. Hay algo aquí, chicos. Me ha parecido como ver un boss grande o algo del rollo. Pero claro, no me da... No me da mucho time, ¿eh? O sea, no me da mucho para... Porque con lo del giro y tal... A ver si vamos un poquito... ¡Míralo! ¿Qué es eso? Pero claro, si me salgo de aquí no puedo interactuar. Vale, ¿cómo narices podemos hacer eso? ¿Cómo me puedo acercar a esa cosa? Pues se corta la música y todo, gente. Estoy intentando interactuar, pero no me deja. ¿Y si voy por aquí? ¡Ahora! Vale, vale, pensaba que a lo mejor lo teníamos que hacer desde dentro del... Vale. Aunque es difícil de ver, había un interruptor en el árbol. ¡Qué árbol! ¡Qué árbol! No parece haber nada más interesante en el árbol. Que no era un árbol, amigos. ¡Qué activado, gente! Vale, voy a dar otra vuelta por si se viera algo, ¿vale? Es un árbol que se mueve. Yo pensaba que era un boss o algo así, gente. No sé qué ha activado. ¿Será para pasar a la siguiente zona y esto estaba cerrado o algo así? Vale, Dios, hay un sitio de guardado. Qué bien me viene, chicos, porque iba volado. Ojo al Team Rocket, ¿eh? Ojo a los malos que están aquí tomando el sol, chicos. De algún modo, el Príncipe Lancer se ha hecho realmente amigo de un iluminador. Alguien debería decírselo al rey inmediatamente, pero definitivamente no voy a ser yo. Quien quiera que dé la noticia será aplastado. Ojo al rey, chicos. Sí que es verdad que se supone que Susie es uno de los héroes, aunque no haga mucho caso. Iluminadores, la chica va con vosotros, ¿verdad? Sí. Ella me está obligando a abanicarla, por favor, ponedla bajo control. Muy de Susie, gente. No, ellos son mis enemigos, en realidad. Nos separamos porque yo era demasiado malvada para ellos. Ayuda, ayudadme, no quiero abanicarla para siempre. lo que hay, amigo. ¿Por qué el rey nos hace cuidar de su hijo? No es un mal chico, pero es tan raro y tan obligatorio. No es de extrañar que realmente a nadie le guste. Que por cierto, antes de ponerme a hablar ahí, chicos, vamos a mirar a ver qué ha pasado con lo del interruptor, gente. Voy a revisar por aquí. No creo yo que en la zona del pájaro haya pasado nada. Es que me parece muy raro, chicos, haber pulsado esa movida y que no pase nada. Aquí sale el pájaro como siempre y ya estaría. Sale y entra por un rato. ¿Por qué se ha cortado la música, gente? Ojo, estoy apurando la técnica, amigos. Ahora ya se está poniendo turbio esto, ¿eh? Digo que se está poniendo turbio y pasa esto. ¿Qué ha pasado?
Él está detrás del árbol. A ver, me han chivado el secreto, chicos. Cosita, ¿no? Comentario, movidita, ¿no? A ver, si no, esto nos sacó la vida, pero ¿por qué? Bueno, hay un hombre aquí. Él te ofreció algo. Pa' dentro. Has recibido un huevo. Oye, ¿el fondo negro no era como el límite de la sala o me he perdido algo? Bueno, no hay un hombre aquí. ¿Qué es esto, tío? Estas movidas turbias. Me llenan el corazón, amigos. Tengo un huevo. Usaste el huevo. No muy importante. No muy poco importante. O sea, sirve para algo, pero bueno. Es un Easter Egg. No, me han colado un chiste super troll. No entiendo esta movida. Y aparecemos aquí. What the fuck? Bueno, no he entendido mucho la movida, pero se ha cortado hasta la música y... una movida un poquito suculenta, amigos. No, no voy a decir nada más. Como me mola encontrar los secretitos. Venga. Y comerme un guantacito también entraba. Yo no entiendo ahora, claro. Tenemos que volver a pasar por la zona del pájaro. Pajarete, te podías ir a bailar un ratito, hermano. Tengo un huevo de un congénere tuyo, amigo. Es que me quedo pillado ahí. Voy a dar una vuelta, hermano. Es que se van las alas por un lado y la cabeza del pájaro por otro. Pero what the fuck? Es rarísimo, chicos. Pero raro de narices. Y no sé qué pasa con el interruptor ese. Que ya no está. No parece haber nada más interesante en el árbol. Pero no salía. Están empezando a pasar. Esto es lo que me gusta de estos juegos, amigos. Bueno, voy a guardar la partida de nuevo, chicos, porque hemos encontrado un huevo. Veremos a ver para qué sirve eso. Vamos a hablar con Lancer. ¿Cómo va la máquina de aplastar que diseñamos? ¿La máquina de qué? El conejo, chicos. Diseñamos un conejo de la muerte. Era malo. Muy malo. La máquina... tuvimos toda una secuencia sobre eso. Oh, esa, sí. La haremos en el último minuto. Vosotros dos deberíais empezar a trabajar en ello antes. ¿A qué viene ese sermón? No he venido aquí... ah, por un segundo, papá. Jeje, sí, díselo. Entonces, ¿estás lista para ser de los buenos de nuevo, Susi? Volaría, chicos. Nah, tengo que decir que ser un tipo malo es bastante agradable. No solo es mucho más divertido que ser bueno, sino que mi compañero está orgulloso de lo que hago. Antes Susi se comió una piña del suelo. Le dio un terrible dolor de estómago. Fue muy valiente y guay. Se acordó la música. Porque ha sido demasiado valiente y demasiado guay. Tiene pinta, ¿no? Ok, ¿ves? Finalmente algo de respeto. Por cierto, tened cuidado con el laberinto del bosque. Es probable que acabéis completamente perdidos, sin alguien que conozca el camino a seguir. Eso es. Sí, conozco el bosque como la parte de atrás de mi cabeza. O sea, nada. Grande Lancer, amigos. Pues ya estás aquí en el laberinto. Ir por donde no vaya Lancer, chicos. Ese es el plan, ¿no? Lo he intuido bien. Por donde no vaya Lancer. Ese es el plan. Oh, el conejo malvadito, amigos, pasando de él. Voy a hacer exactamente eso, o sea. ¡Vaya! No tendría yo 45.000 de IQ, amigos. ¡Perdedores! Espera un segundo, ¿dónde está Lancer? Se ha perdido. Bueno, no iba por el camino correcto, así que... ¿lo dejasteis vagar por ahí solo? Sabéis que es malo con los laberintos, ¿verdad? Es el peor, desde luego. Probablemente esté perdido y confuso ahora mismo. ¡Jo, jo, jo! Estoy perdido y confuso. Se le oye como de lejos. Lo siento, Susi, no queríamos hacer que te preocuparas por él. Mira, no estoy preocupada por él. Los tipos malos tienen que cuidarse unos a otros, eso es todo. Como sea, apártate de mi camino, voy a encontrarlo. Es para el otro lado, pero bueno, la que te cuento, ¿no? Parece que ella tampoco sabe el camino correcto, desde luego, chicos. A ver, Lancer ha dicho que conocía el laberinto, no le vamos a seguir, pero vamos a decir. A ver, cuidado con esto, chicos, que no perdamos demasiada vida. Uy, boh, pues ahora sí que se viene, chicos. Sin Lancer como guía, estamos jodidos. Susi, perdida. Maldita sea, estaba segura de que iba por aquí. ¿Todavía estás tratando de evitar que Lancer se pierda? De ningún modo, puede salvarse a sí mismo. Pero decídmelo si lo veis. Al final se está llevando bien, chicos. Vayamos por donde Susi y Lancer no vayan. Podremos averiguar cómo ayudarlos al terminar. Vale, pero a Lancer yo no lo he visto por aquí, chicos. Ah, ojo, si me pierdo en el laberinto... si me pierdo en el laberinto, tengo que empezar de cero. ¡Wow! Pues ojito, porque la parte de Susi no se ve tan clara, ¿eh? Al menos no me ha dado esa sensación cuando hemos llegado ahí, porque no la hemos visto, gente. Tengo que ir medio rápido. Vale. Si voy medio rápido, me da tiempo a verla, gente. Vale. Vale, 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 vale. Ya veo el rollo, chicos. Vale, perfecto. Vamos bien. Tengo que ir medio rápido porque si no se piran y no lo veo. De acuerdo. Ojo al laberinto del bosque, chicos. ¿Cómo ando? Voy rapidito, si no me hubiera perdido. Aunque tiene pinta de que se va a venir, ¿no? Let's go. Ojo a los pajaritos del bosque, gente, que me están cayendo regular. What the fuck. Es un pájaro gigante. Eso no es la... ¡Ah!
Es verdad, puede ser la máquina. ¿No es esa la máquina que diseñamos? De acuerdo, esto será duro, pero lo haremos lo mejor posible. ¡Es un pato verde! ¡Lo que diseñé! El patito gigante, amigos. Eso no es bueno, de hecho. ¡Lo han creado! No me lo puedo creer, chicos, con lo perecillas que son. Si creéis que eso es malo, solo esperad. Y ved lo que pasará cuando empiece. Tu diseño apestaba, así que lo explotamos. Pensaba que iba a ser un boss. Ah, ya veo. Entonces, ¿cuál será vuestro plan ahora? Resulta que no necesitamos un plan, solo una regla. Cualquiera que se meta en nuestro camino será convertido en polvo. ¡Van a luchar ellos, chicos! ¡Molaría! Nos necesitas para volver a casa. ¿No crees que aplastarnos sea un poco contraproducente? ¡Qué inútiles, chicos! Si tenían una máquina gigante, aunque fuera un pato, hubiera estado guapo ahí, batallita, ¿no? Aquí es donde te equivocas. Verás, sé que no puedo regresar sin vosotros, pero ser un tipo bueno realmente no es mi estilo. Lo sabemos, chicos. Así que he pensado en una forma para poder resolver esto. ¡Con el hacha! Si podéis vencerme, volveré a ser uno de los buenos. Ojo, porque Lancer tiene una bici lanzallamas por detrás. Pero si perdéis, vosotros os convertiréis en tipos malos con nosotros. Eso también molaría, chicos. Y haréis todo lo que digamos. ¡Jo, jo, jo! Nuestros deseos son vuestras órdenes. Entonces, ¿qué dices? Luchemos. ¡Eh, no te molestes en re... ¡Ya estamos con las movidas de que no hay elecciones! Íbamos a aplastaros de todas formas, así que... Nos vemos. ¡Pringaos! ¡Venga, vamos a ello, chicos! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar perdonarlos, porque yo soy buena gente, chicos. Igual se viene un temón. Puede ser. Lo que sea X, chicos. ¡Let's go! No se van a rendir, ni de coña. Le dices a Ralsei que halaga a los enemigos. Vosotros dos parecéis un gran equipo, estoy orgulloso. Lancer comenzó a convencerse un poco. ¡Oh, está funcionando conmigo! ¡Cuidado, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo al Team Rocket! ¡Y me da la última, chicos! Qué mala suerte, ¿no? Vale, se viene. Vamos a meterle un lo que sea a... Vamos a meterle un lo que sea a Ralsei o lo hacemos para los dos, chicos. No lo tengo muy claro. Venga, vamos a hacer otro lo que sea, que parece que funciona. Dices al Ralsei que convenza a Lancer y Susi. Vosotros dos, si no dejamos de pelear, entonces alguien podría salir herido. Lancer se convenció más. Está funcionando. ¿En serio? Eso es malo. Ese es el punto, dice Susi. Full kamikaze Susi, chicos. Me encanta, la verdad. No os voy a negar que Susi es mi personaje favorito, pero descarado, ¿eh? Vale, entonces está medio funcionando, pero Lancer aún no está convencido, así que vamos a darle un poquito más, chicos. Le dices a Ralsei que ofrezca sus servicios a los enemigos. Vosotros dos, si dejamos de pelearnos, entonces podría... podría trenzar vuestro pelo. ¡Ojo! Trenzas gratis, chicos. Lancer se convenció casi totalmente. Vale, una más, chicos. ¡Wow! ¡Luciré increíble! Me encanta. Esta gente es increíble, amigos. Vale, cuidadito. No me ha dado, ¿no? Ese era el guantazo de antes, yo creo. Vale, pues una más, gente. Vamos a intentarlo. Le dices a Ralsei que dé el golpe final de amabilidad. En resumen, me gustáis los dos y creo que todos deberíamos llevarnos bien. Pero Susi bloqueó las ondas sonoras antes de que llegaran a Lancer. Le ha tapado los oídos. Un poco feo, ¿no, gente? Intenta convencer a alguien que no puede oírte. Soy un feliz y completo ignorante, dice Lancer. Vale, cuidado, chicos, que se viene el ataque combinado. Bueno, la que se ha liado. Bien, entonces, ¿puedo terminar de convencerle si lo vuelvo a intentar? Vamos a verlo. En resumen, me gustáis los dos. No, le tapa de nuevo, chicos. Vale, tenemos que hacer algo, ¿eh? Tenemos que hacer algo con Susi, gente. Igual para que no bloquee al bueno de Lancer. Vale, ¿qué podemos hacer con Susi? Cantar. Si cantábamos se sobaba, creo, ¿no, chicos? Me han hecho un poco de trampa ahí, pero bueno, venga. Ralsei cantó una suave y fascinante nana. Susi se durmió. Justo, chicos, es lo que había que hacer. Qué hermosa canción. Vale, ojo a la moto esa, chicos, ¿eh? Va rapidito. Vale, Susi está dormida, así que vamos a hacer un lo que sea X. Y eres realmente una persona estupenda, ¿lo sabías? Ojo, Lancer está convencido. Las ondas sonoras llegaron a Lancer instantáneamente. ¿Qué pasa, tío? Accidentalmente me empezaron a gustar los enemigos. Accidentalmente, chicos. Ahora verlos me hace sentir redondo y suave. ¿Por qué redondo y suave, gente? Mala atmósfera para la batalla, sin embargo. Bueno, si no quieres pelear, no tiene sentido, supongo. Se acabó la batalla. Hemos ganado, chicos. Ni tan mal, ¿no? Bueno, no nos has vencido porque tú habéis hecho trampa al atacar a Lancer con un... amabilidad. Pero si tengo que hacerlo, supongo que volveré a vuestro lado. ¡Ojo, Susi vuelve, chicos! Estaría guapo, ¿eh?
porque me encanta. Pero no esperes que haga nada excepto luchar. A ver, eso lo sabíamos. Bueno, estamos felices de tenerte de vuelta, Susi. Yo sí. Démonos prisa y volvamos a casa. Lancer, ahora eres nuestro enemigo otra vez. Susi, ¿significa esto que nosotros ya no somos un equipo? Quiero decir... por supuesto que seguimos siendo un equipo. Puedes unirte a los buenos, ser parte del equipo de mierda. ¡Guau! ¿Yo en el equipo mierdero? Espera, si salgo con los tipos buenos, entonces podemos seguir teniendo chaquetas con monogramas, sí. Sí, Ralsei y la Sara. Está bien, claro, sí. Ajaja, ojo que le has cambiado la cara, chicos. ¿Qué le pasa a la cara a Lancer? Tiene como cara de meme. Lancer se une al equipo. ¡Lancer se une al equipo! Siempre suena música muy épica cuando alguien se une al equipo, chicos. Demasiado épica, a lo mejor. No sé. Nunca hay cosas demasiado épicas, chicos. ¡Ahora vamos los cuatro, en serio! O sea, se viene Lancer, pero Lancer no nos sigue, gente. ¿Qué ha pasado? Puedes venir detrás de nosotros, ya sabes. ¡Oh, vale! Me he dado cuenta de que no lo estás haciendo. Sí. O sea, a ver, el concepto andar como detrás de movidas, ¿cómo lo llevas? Me he dado cuenta de que no... A ver, Lancer tiene sus cositas, chicos. Igual hay que darle tiempo, ¿no? Cuando vea un poquito como la movida. Vale, tenemos una puerta de teletransporte aquí. Y eso es porque estamos llegando a algún sitio importante, gente. ¡Lancer! 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 ¡Estás en el equipo, amigo! Ah, vale, va por ahí él. ¿Pero qué le pasa? ¡Esto es genial! Nunca antes había estado en un equipo tan grande. Pero ¿y por qué caminas tan lejos de nosotros? ¿No tienes una legión de varios tipos? Sí, pero mi padre les obligó a escucharme. Así que en realidad no les gustó mucho. Vaya hombre. Ya no necesitas a esos payasos. Los tienes a nosotros. Solo relájate con nosotros, Lancer. ¡A la orden! Sigue andando. Pero es que yo no entiendo muy bien por qué se mueve por ahí, chicos. Pero además es que no anda, patina o qué hace. Gente, mirarle. Levanto una pata y patina, chicos, tiene poderes. Tío, todavía tengo hambre, es como si nada de lo que como aquí importara. Como mis elecciones, chicos. Debería haber robado más dinero en la venta de pasteles, supongo. Estaba pensando en hacer una tarta más tarde. ¿Cuál es la pega? Tienes que dejar de burlarte de mí para empezar. Paso. Se ríen. Somos un equipo de héroes un poquito raro, chicos, no voy a engañar. Mira, Susi, un árbol de caramelos. Demonios, sí. Se lo van a zampar, cuidado. Ahora estamos... Hay como minigrupos en el grupo, chicos. Se nota, ¿no? Se entiende. Maldición, la última pieza está demasiado alta para alcanzarla. No te preocupes, Susi. Tengo una transformación especial para ocasiones como esta. Lancer se transforma. Mirad y aprended, equipo. Observad forma taburete. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Lancer, chicos? ¿Qué va a sobrevivir siendo él? Todo lo que has hecho ha sido poner las manos en el suelo. No te pongas tan celoso. Ha funcionado en realidad, ¿no? Pero lo tengo. ¡Oh! Dime qué sabor tiene. ¿No los has probado nunca? Quiero decir, siempre me he preguntado cómo son. Pero no se me permite tomarlo por mí mismo. ¿Y eso? Qué raro, ¿no? Tú me dirás a qué sabe. ¿Me lo estás dando? Pensaba que tenías hambre. Yo he cambiado de opinión. ¡Cuidado! ¡Ojo! El dulce se unió al equipo. ¡Ah! Super meme, ¿no? Ya está bien. Creo que iban a poner otra vez la canción, chicos. Me está pillando, el humor de Deltarune, amigos. Pensaba que... Te lo juro, pensaba que sí. El caramelo se unió al equipo. Susi es mazo buena onda, chicos. Y la transformación de Lancer ha sido sorprendente, pero útil. Entonces, ¿a qué sabe? Ñam Ñam sabe a amistad. Sabor muy bueno, chicos. ¿Cómo sabe eso? Ah, como si mis dientes se estuvieran desintegrando. Creo que eso no es... Creo que eso no es amistad, No, no es amistad, chicos. Eso es en realidad malo. Pero gracias por compartirlo. Eres una buena amiga. Bueno, tú también, supongo. Creo que nos ha lavado los dientes en la vida. A lo mejor va por ahí, ¿no? El tema. Solo caminar con vosotros es agradable, pero si no estás caminando con nosotros, campeón. Como si estuviera haciendo algo importante. Eso es porque estás al lado de los iluminadores, Lancer. Nuestro propósito, el de los curadores, es ayudarles. Es la única manera en que podemos sentirnos realmente realizados. ¿En serio? Pero mi padre odia a los iluminadores. Él quiere... ¿Tu padre parece feliz? Cuidado. No estoy seguro. Traumitas en casa, amigos. Por eso Lancer es... dejamos de lado la rara charla del propósito. Probablemente solo estás feliz por haber comido una baya extraña. Sí, todavía me siento impulsado por el zumo. Quiero decir, mira, yo no soy de aquí y pasar el rato así... También me siento un poco, ya sabes... ¿Feliz? ¿Susi está feliz?
¿Susi está feliz? ¿Qué está pasando aquí en este universo paralelo, gente? Vale, vamos rapidito, pero esquivando. Uy, bo. Vamos a tener que salir de aquí, amigos. Es un ciclo sin fin. ¿A dónde quieres ir? Piso misterioso. Ah, que va más para abajo. Vale, ojo a esto. Es un ciclo sin fin. Perdón.